Buenos días. Hoy vamos a hacer un arroz blanco muy simple, con cualquier salsa que nos quede. Hice el otro día unas carrilleras, me quedó una salsa de zanahoria y cebolla y pimientos. Ahora mismo las acabo de batir y veréis, pongo la perola. Voy a hacer solo para dos personas. Mirad, dos vasitos de arroz para dos personas. Aquí tengo cuatro de agua. Como la salsa es muy compacta y muy rica, no hace falta que sofría el arroz ni nada. Simplemente lo vamos a dejar hervir. Y en cuanto se haga, os explico cómo pongo la salsa y nada más. Es muy fácil. Como veis, ya está hirviendo el arroz. Cuando hierve el agua, echo el arroz, removemos de vez en cuando y 10 minutos o 15 lo dejamos. Que no estáis viendo, que lo tengo así, ¿lo veis? Sin dejar de hervir. A ver, así. ¿Vale? Lo dejamos despacio y en unos 15 minutos terminamos. Tengo ya la salsa batida, que no he querido hacer ruido. Y luego lo veis la terminación, ¿vale? ¿Veis? Ya está casi hecho, le falta muy poco. Entonces, lo vamos a dejar reposar ahora con la salsa. Mirad, ahora lo revuelvo para que veáis. Y para que termine de hacerse, que la salsa también le da caldo. O sea, es. Entonces, lo dejamos despacio que se termine de hacer y veréis qué pinta tiene. Es una salsa estupenda. Es mucha cebolla, zanahoria, unos ajos, un pimiento verde, medio pimiento rojo y a guisar las carrilleras. Entonces, como ya estaba hecha y me quedó mucha salsa, mirad, va a quedar un arroz blanco divino. Ahora lo tapo. Y luego lo vuelvo a enseñar. Mira, ya tenemos el arroz hecho. A ver, mirad. Le falta, ¿lo veis? Reposar y entonces se queda seco, ¿vale? Bueno, el truco de hoy es que un sencillo arroz blanco le echamos un tomate frito y está tan bueno. Pero si nos queda cualquier salsa o queremos hacer una salsa de verduras, pues le das un toque original y la verdad que está riquísimo. Hasta otro día.